El municipio de Acandí pertenece al departamento del Chocó y está ubicado en la parte norte del departamento. Acandí es el último municipio de Colombia en el límite con Panamá. Tenemos entonces la maravilla de estar en el Darién, ese maravilloso Darién que la gente conoce como el tapón del Darién, la serranía del Darién, pero que hoy está terriblemente amenazada, porque la gente ha pensado que es mejor hacer potreros en el Darién que seguir viendo la maravilla del bosque. Tocó fuertemente en los años 90, cuando el conflicto armado, cuando se dio el desplazamiento forzado en el municipio de Acandí, se dio tanto interno, muchas de nuestras comunidades, las que están ubicadas hacia arriba sobre la cuenca del río. Muchas de esas comunidades, algunos caseríos desaparecieron. La decisión de crear un proyecto de conservación liderado por nosotros, que se llama hoy Corredor de Conservación Chocó-Darién, dio oportunidad al retorno de muchos, a la integración de las familias, a volver a trabajar colectivo, a volver a creer. Lo que se hace en este territorio es importante porque nuestros bosques se estaban deteriorando, nuestros bosques se estaban acabando, los animales se estaban acabando, y el hecho de que estemos protegiendo este lugar significa que más adelante nuestros hijos van a poder conocer muchas especies. Acá hay gente importante, gente maravillosa, alrededor de un bosque o de un monte para nosotros, que entendió que hay una riqueza inmensa cuando la gente y el bosque se conectan. Ya el mundo se ha dado cuenta, y Colombia también, que los bosques es lo que nos tienen a nosotros respirando. Y gracias a Dios estoy en Cocomasur, que tenemos 13.000 hectáreas y la estamos cuidando para beneficio de nosotros, tanto como para beneficio de todo el país y de todo el mundo. Y más allá de si funcionó, si funciona, si, más allá de cualquier cosa, yo creo que es la oportunidad que nosotros tuvimos de tomar una decisión que nos permitiera unirnos nuevamente.